Buenas, bienvenido de nuevo. Hoy tenemos con Ovoy Loco un poquito de escalas. Las pongo aquí para que la veáis. Do mayor, re mayor, sol mayor, fa mayor, la mayor, mi bemol mayor, si bemol mayor. Vale, podéis darle al pause al vídeo y copiarlas, ¿vale? Un pause por aquí y otro pause para el final. Y al final, las figuras con las que las vamos a trabajar. ¿Vale? Yo voy a coger solamente una escala, ¿vale? Que nos sirva de ejemplo. Abajo tenemos puesto figuras redondas, blancas, negras, corcheas, corcheas con semicorcheas y corcheas con tresillo de semicorcheas, ¿vale? El tresillo de semicorchea le falta un simbolito de una rayita, pero bueno, son tresillos de semicorchea. Ahora cuando lo escuchéis lo veréis. Bien, lo primero, cada semana cogemos una escala, ¿no? Y si, siempre trabajamos lo mismo, de la misma forma, ¿vale? Pues tenemos que trabajar, entrenar lo que es el aire separado de lo que son los dedos, ¿vale? Entonces, cada semana una escala, intentamos hacerlo bien en condiciones, cuando la tengamos afianzada, cogemos otra escala. Yo voy a coger la escala de sol mayor, ¿vale? Que tenemos la escala de sol mayor, tenemos un sostenido que sería el fa sostenido, ¿vale? Bien, pues primero redondas. Bien, siempre pensando en no arreglar el sonido con el aire ni con la boca. Dejamos libremente el sonido. Así hasta el sol, ¿vale? Yo voy a ir abreviando para que no sea el vídeo muy pesado y pueda poder hacerlo todo, ¿vale? Una vez que hemos hecho la redonda, puedo respirar tranquilamente. Cuando me falte el aire, intento estar relajado e intento ir llenando, ¿vale? Cuando tengamos hecha la redonda, intentamos hacer las blancas ligadas. Igual, ataque suave para que no estar agobiado con el aire y voy llenando de aire, ¿vale? Eso hacia arriba, veis que he llevado la nariz hacia el final. Cuando lo haga hacia arriba, puedo intentar hacerlo hacia abajo, ¿vale? Siguiente ritmo, negras. Hacia arriba lo he hecho legato, hacia abajo he picado. Importante, no querer cuando voy picando darle muy fuerte a la lengua, sino la columna de aire, lo que es el aire, sería interrumpido. ¡Ta, ta! Sería un poco así, lo voy a hacer mal. ¿Vale? Así no vale. ¿Vale? Demasiado fuerza a la lengua y se me interrumpe lo que es la columna de aire y no suena suave, no suena bonito, ¿vale? Eso sería bien, ¿vale? Siguiente ritmo, corcheas, picadas. ¿Vale? Llevo siempre el aire hacia adelante. La lengua no fuerte. Para que salga fluido todo. Si lo doy mucha fuerza, no sale fluido, un poco lo de antes, ¿vale? Siguiente ritmo, corcheas y dos semicorcheas. Y último ritmo. Corchea y tresillos de semicorchea. Bien. Tom, to, 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 tam, ta, ta, ta. Voy llevando el aire siempre a la siguiente semicorchea, hacia la siguiente corchea, y luego como si empezara de nuevo. Fijaros.
¿Vale? Pues un poco, eso es lo que quiero con toda la escala que he puesto. ¿De acuerdo? Esto, cogemos una escala, acordaros, no quiero tocar toda la escala el mismo día. Un día cojo una escala, otro día cojo otra escala, otro día cojo otra escala. O por semana, yo aconsejaría por semana. ¿De acuerdo? Bien, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos las escalas. Hasta pronto.